Goku y Piccolo tuvieron varias batallas a lo largo de Dragon Ball y Dragon Ball Z. En la saga original de Dragon Ball, Goku y Piccolo tuvieron una gran pelea en el Torneo Mundial de Artes Marciales, donde Goku finalmente derrotó a Piccolo Jr. Sin embargo, en Dragon Ball Z, Piccolo se convierte en un aliado de Goku y sus amigos para enfrentar amenazas más grandes como los Ayajin y otros villanos. Goku y Piccolo entrenan juntos y se vuelven bastante cercanos como compañeros de equipo y amigos. En cuanto a por qué Goku no derrotó a Piccolo en otras ocasiones, generalmente el desarrollo de la trama y las circunstancias de la historia llevaron a que otros personajes se enfrentaran a los villanos en lugar de Goku, o bien, se aliaron para enfrentar desafíos más grandes. Además, la serie a menudo da oportunidades a otros personajes para brillar en combate y mostrar su fuerza y habilidades. Aquí tienes algunas posibles razones por las que Goku no mató a Piccolo. Alianza y amistad, después de su confrontación en el Torneo Mundial de Artes Marciales, Goku y Piccolo eventualmente se convirtieron en aliados. A pesar de sus peleas pasadas, desarrollaron un respeto mutuo y una amistad, lo que llevó a Goku a no desear matar a Piccolo a pesar de sus diferencias. Nuevas amenazas, Dragon Ball presenta amenazas cada vez mayores a medida que la serie avanza. Enfrentar enemigos más poderosos y proteger al universo a menudo llevó a Goku a enfocarse en desafíos más grandes que requerían la colaboración con Piccolo en lugar de luchar entre ellos. Desarrollo del personaje A medida que la serie progresa, los personajes experimentan un desarrollo significativo. Goku, en particular, muestra un cambio hacia una perspectiva más compasiva y una disposición a buscar alternativas a la violencia. Esto podría haber influido en su decisión de no matar a Piccolo. Compromiso con la redención, Piccolo pasó por un viaje de redención y cambio de corazón. Incluso después de ser un enemigo, su evolución hacia un aliado y protector de la Tierra llevó a Goku y otros a perdonarlo y darle oportunidades para redimirse. Respeto por la vida, a lo largo de la serie, Goku muestra un profundo respeto por la vida y una renuencia a matar a menos que sea absolutamente necesario. Esto se alinea con su personalidad y valores, lo que podría haber influido en su elección de no matar a Piccolo cuando tuvieron conflictos.